¿cómo están? Estamos aquí haciendo un nuevo video para el canal. Estamos jugando a Destiny 2. Vamos a ver. Creo que ya es para acabar la campaña, por eso mismo lo. Ahora sí que lo puse. ¿En serio? Bueno, no hay problema. Creo que es los últimos capítulos de la campaña, no estoy seguro. De todos modos, voy a grabar hasta. Y espero acabarlo, porque la verdad me comentaron que el final está muy bueno. Les pedí que no me hicieran spoiler, porque no quiero acabar. Igual no me molestaría, pero. No hagan spoiler, no está bien. Ah, sí, en la última de Resident, Chris muere. Ah, no, ¿verdad? Quizás. A ver si eso no es spoiler. Bueno, no. Bueno, yo, como se darán cuenta, he estado avanzando en el juego. He estado jugando para seguir subiendo y, bueno, también terminar de. Pues esta cosa, pues la campaña, por lo que ya quiero empezar a buscar mis armas, el PvP y todo eso. A ver, dice. Tiro de sombra. Los orbes, movilidad, el efecto de granada. No sé qué hace. Ah, es el que te desapareces al esquivar. Vale. Listo. Siempre fiel, triple salto. Ahora voy a apagar el venti. Ahora sin más, vamos a seguir. Tenemos que derrotar a unos cuantos sirvientes. Ir a matar al vampiro o algo así. Hay algo aquí que puede escanear seguramente. ¿Pero dónde? Ah, esto. Interesante. Algunos de los rastros de patrones coinciden con lecturas de provisiones. Quizá estas provisiones tienen. Y bien empiezo y ya tengo un evento. Eso es bueno. Lo que necesitaba porque la verdad. Ya no. ¿Creen que pueden espiar en mi territorio? Ok. Eso es malo. La buena noticia es que al menos todavía no se me apaga con toda la mala noticia. Es que desafortunada mierda. ¡Se hace invisible! ¡Yay! Nada, sí. Como ya no me vibra el mando, es muy probable que se me vaya a apagar el control. Lo cual no es muy bueno si voy a estar haciendo esto. Oigan, esta escopeta es automática, qué buena onda. Tranquilo viejo, aplácate. Oye, que se te apaga la ciudad un rato. ¿Me esperas un momento? Es que necesito recargar. Maldito. Ahí está. Se acerca. Ya casi muere. Yo voy por aquí, camarada. Bueno, tal vez no. Cayó. Bien. Creo que voy a. ¡Ay, cofre! A ver, rapiña, que lo compre. Bien.
Así es, saca tu perforador. Bien, continuando con esto, tenemos que ir al punto rojo que está ahí. Ahora, veamos, supongo que tenemos que subir a la nave de la Legión Roja. Bien, gracias camarada, voy a seguirte. ¡Ah! Pero qué. Ah, aquí vienes tú, molestoso. Bueno, al menos cayó. Ah, es la que me gusta, que tiene opción automática. Yo estoy muy ciego o definitivamente no veo el barco. Ok. Acá está. Onta bebé. Onta bebé. Acá está. Ya cayó. Fácil. Aquí vamos. Estamos en el motor. Bien. Tu objetivo es Dumos el Irrompible, uno de los elegidos de Gol. Los códigos clave para su nave son tu puerta hacia el Todopoderoso. Hawthorne tuvo un encuentro con él mientras tú no estabas. Ah, creo que... Por algo los conocen como los sanguinarios. Te diría que tengas cuidado, pero... Eso no ayudó la última vez que te mandé en una misión. Busca la cubierta de mando y allí encontrarás a Dumos el Irrompible. Entonces por eso Hotdog odia al Irrompible, a este vato. Porque lo digo que... Si ya vieron la campaña de esto, obviamente sí, porque digo, el juego lo requiere para darte los premios y lo que necesites. Hotdog nos pide que matemos, o sea, no solo robemos la nave cabal, sino también que matemos a ese vato. Dice que le haríamos un bien al mundo y a los forasteros. ¿Podrías dejar de apuntarme con eso, por favor? Listo. Ah, sí, se me olvidó. Tú estás acá, ¿no?
Jaja, no me vio. Bueno, supongo que hay que seguirlos. Ok, mala idea, mala idea. Mala idea seguirlos, muy mala. Parece que aquí está toda la familia. Otra vez los perritos. Ah, claro. Ajá, no me ves. Ah, sí, ya me ves. Ven, perrito, ven. Ven. Bueno, vamos. Bien. Cuando dije perritos, Hachi no me refería a ti, me refería a esos perritos. A los que me quieren matar. El puente debería estar encima de nosotros. Vamos a encontrar una consola y a desenterrar los planos. Bien, tengo una escopeta nueva. Aquí, así que. Celebro con singular alegría que tengo una escopeta. Lel. No sé por qué creo que no debería estar desmontando eso, pero bueno. A ver. Creo que es este. Ok, tengo la ubicación en el mapa. Vamos a encontrar a tumbos. Supongo que será fácil. Intenta saltar sobre esa nave. Lo hacemos todo el tiempo. Sí, pero si te acuerdas, tenía botas que me ayudaban para eso. Listo. ¿Y ahora? Sí, claro. Un salto de campeonato. Casi me lleva a tostar. El equipo que perdí con Tumos era buena gente, de los mejores. Nuestro guardián puede con esto, Hawthorne. Es nuestro trabajo. Era tu trabajo. La última vez que me fijé sin la luz, tú y yo no somos tan diferentes. Con el hecho de que no le dieron luz. Bien, perrito. Bien. Súmale. La puerta está cerrada. Mira a tu alrededor. Siempre hay otra forma. Claro. ¿Por qué no una rendija? Como quisiera estar contigo y ser yo la que jalara el gatillo. Haría con mi equipo. Ya te llegará tu momento, mejor. Cuento con ello. Thank you.
te voy a quedar de los engranes del Todopoderoso. ¡Ah! ¡Rayos! Bueno, al menos ya recuperé mi vitalidad, así que... A ver, ¿dónde estás? Vamos a atacarte con todo de una vez. Bueno, pues se murió. Casi llegamos al hangar. A estas alturas, Tumos ya debe saber que venimos por él. Seguramente les está esperando un comité de bienvenida. Holiday, ¿estás lo suficientemente cerca para realizar una asistencia? Voy de regreso, pero primero necesito darles un empujón a unos rojos peotes que me vienen siguiendo. Miren esas fallas. No hay problema, no hay problema. Vale, me parece que no me han matado. Tiene el pelo, ponte a recargar. Ok, no es automática, no es automática. ¡Auch! Ese pinche salvatrucha culero. No hay pedo. ¿No? ¿Sí? Ah, me dejaron check acá. Ah, como abrí esto y maté a los dos soldados, creo que se hizo check, así que no hay pedo. Bueno, supongo que está bien. Por favor. Pero fíjate dónde disparas, culera. Si no quieren que nos venga a visitar, ¿para qué dejan la puerta abierta? Vaya, está muy animada para volar hoy. Buen punto, puedo ver el visor del... de las condiciones de la pantalla. Todavía no. Pero qué buen support, señoras y señores. ¿No me la puedo llevar a los casos? Digo, es una pregunta retórica, ¿no? O sea, un support como esta vieja, como que no se ve todos los días. Ah, está pendejo. Al carajo. ¿Dónde estás? Ya, muévete. Eso. Tranquila. Soy tu aliado. ¿No? Ok. Ya hice mi parte. Ahora encárgate de Tumos. No debería gastar estas balas. Ok, al menos el super ya va a cargar. Se supone que me dieron un arma nueva. Sí, es explorador, genial. Cuando bien que me va a servir. Algo tosca, pero bien, claro, ¿por qué no? Esta me gusta más. ¿Qué tiene silenciador? No sé, pero como que a Destiny 2 le metieron mucho silenciador a las armas.
fue la época de los silenciadores. Hola, toc toc. ¿Está la señora de la casa por aquí? Ah, sí. Todavía tiene visitas. ¿Qué tierno? A ver, uno, dos. ¿Dónde está el otro? Ya me agarché uno. Ok. Le mueve la tatema de una manera sensual. Movimiento. Ah, ya. No lo puedes esperar. Hola. ¿Quieres que bailemos salsa? Órale, 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 órale. Un minuto, estoy recargando. Voy te atiendo, gracias. A ver. ¿Sí? ¿Qué deseas? Ven, ven, tengo munición sola para ti. Son tres paliados. Por lo menos veo que la habilidad de cuerpo a cuerpo se regenera bastante rápido. Eso es bueno. Claro, ¿por qué no? Invitan a las mascotas a la fiesta. Códigos clave y tu voz está muerto. Listo y listo. Excelente trabajo. Ahora vuelve a la base, encuentra su nave y ve hacia el Todopoderoso. Contamos contigo. Hiciste un trabajo inigualable, guardián. Voy a difundir la noticia. Tu voz ya es historia. Ha sido más feliz. Ese es el coraje del bueno. Ya saben, compártanlo con sus amigos. Por cierto, les comento, el 15 de octubre de este año se realiza la gran carrera a favor de la lucha contra el cáncer de mama.
Está con una cuota mínima de 100 pesos. Hay premios sustanciosos para los primeros 3 lugares de cada categoría. A partir de las 8 de la mañana, en Iturbide, al lado de, en Iturbide, cerca de lo que es la escuela Nicolás Bravo. Esperamos que estén ahí. Ya saben, no falten. Algren se estará patrocinando también dicho evento. Entre demás, pues así que personas que están asociadas para que este evento se lleve a cabo. También quiero recordarles que si tienen víveres, pañales, agua prioritariamente embotellada, lo lleven a su centro de acopio más cercano y pues permitan que esa ayuda llegue a los damnificados del terremoto de 8.2 grados de escala Richter que asedió a mi tierra oaxaqueña. Pues sin más, les agradezco haberme estado hasta aquí y escuchar estas peticiones y consejos. Hasta la próxima, cuídense, por la sombrita, chao.